Bueno, otro programa más sin pelos en la lengua. Hoy sin mi coequiper, ¿no? Alberto Gusso, que se tomó 15 días de licencia. Bueno, lo dejamos descansar un poco de la pantalla, Alberto Gusso, y vamos a empezar, ¿no? Les recomendamos que nos sigan por YouTube, por Cablevisión, que sale miércoles 22 horas, y los jueves a repetición, 14 horas. Y nos metemos de lleno. La semana pasada estuvo una lista, Ana Bustos con Edgardo Medina, candidatos a la lista para el próximo 8 de agosto, para hacerse cargo de la comisión vecinal, y ahora está la otra lista. Va a haber dos listas en el barrio aeronáutico. Para eso está con nosotros Nico Bonzano y Yanina Crispiani. Así que tal, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos, si les parece, muchachos, chicos, si vamos directamente a la propuesta, de la propuesta hacia los vecinos, ¿no? Claro. Después vamos a hacer un feedback de algunas preguntitas que tengo para ustedes. Dale. Contame, Nico. Bueno, mi nombre, como bien decís, es Nicolás Bonzano. Bueno, yo soy vecino del barrio hace un par de años ya. Nosotros ya hace aproximadamente 4 años conformamos un grupo de vecinos en los que empezamos a trabajar con diversas cuestiones del barrio. Se dio la oportunidad que, ya que se dieron esas cosas en las que fuimos laburando, dijimos, ¿por qué no nos presentamos como comisión? Nos presentamos, a comienzo de la pandemia fue, entonces no hubo elecciones ese año, pero de todas formas se nos propuso, si ya que teníamos ganas, como iba a hacer falta en la pandemia, trabajar en algunas cuestiones, nos propusieron, sí, de todas formas no queríamos ir laburando y lo hicimos. Pero, ¿quién? Digo, el anterior intendente ya venía trabajando con el ex intendente Martino. ¿Tenían alguna relación con el intendente? No. Nosotros. Me decías que hacía 4 años que venían trabajando. Claro, porque empezamos trabajando con el tema del proyecto de fumigaciones, la ordenanza que hoy está vigente de fumigaciones. De la zona periurbana, estamos hablando. Fue encabezada, ¿no?, por nosotros y. Ah, mira vos qué interesante. Y con compañía del presidente del portal. Eso fue el primer trabajo que hicimos, que la verdad es una ordenanza que nos llenó de orgullo y tranquilidad, que sirve a todos los vecinos de la ciudad, ¿no? Bueno, a ver, y metámonos en lleno. Vos decías que ya querían ser comisión en 2019, no se pudo, 2020 no se pudo, y ahora 2021. Digo, ¿qué gente lo acompaña? ¿Qué solicitan? ¿Le falta el umbro público? Porque la obra de cloaca está a mitad de camino, digo. La mitad del barrio tiene cloaca, la otra mitad no. Claro, nosotros con el tema de como te decía, como estuvimos trabajando antes de estas elecciones, en eso encabezamos el tema tomamos de lleno el tema de cloaca, que bueno, era un proyecto que había quedado fluctuado, y empezamos a charlar con el intendente, con el jefe de gobierno, con el secretario de Obras Públicas, para plantearle la necesidad de cloaca para la zona norte. Uh-huh. Afortunadamente nos dieron una respuesta positiva, que es más, el intendente hace un par de semanas oficializó que ya han encaminado el proyecto de cloaca para el barrio aeronáutico. Bueno, ahí tengo una repregunta, ¿no? Sí. Los otros candidatos dicen que ellos consiguieron el trámite de Buenos Aires, que tiene, pero bueno, dice, la Nación dice, che, esto se canaliza a través del municipio, no a través de asociaciones civiles. Claro. ¿Claro? ¿Claro me decís sí o es así? Te digo claro porque sí, escuché la nota y sí, estoy al tanto del proyecto ese. O sea, te digo la verdad, del proyecto ese yo me enteré a fin del año pasado, cuando parte de la agrupación que los acompaña me había pedido que les hiciera por ahí de nexo para hablar con el municipio. Pero, como yo les dije, o sea, mira, la verdad yo no tengo ni idea de este proyecto, entonces yo, ¿cómo puedo hacer de nexo? Llegate y plantealo, porque si es un proyecto que venís encabezando vos y yo lo desconozco. Está bien. Lo interesante es que el vecino tenga entonces, cloaca. Claro, como por ejemplo nosotros, entre las propuestas que teníamos era el tema de cloaca para zona norte, entonces hoy podemos agarrar y decir, bueno, esta
ya no, no es propuesta de campaña, sino que es algo que ya está encaminado y nos podemos focalizar, bueno, en otras cosas. Yanina, otro reclamo del sector, ¿no? Alumbrado público, arreglo de calles, sitios baldíos. Bien. En el tema de calles ya se estuvo arreglando la mayoría de las calles, las más transitadas, más o menos. El tema de sitios baldíos ya lo estuvimos hablando con Rafael Prado, y se están haciendo cumplir la ordenanza. O sea que esas son ya el que no limpia el sitio baldío, multa amiga de parte del municipio. Claro, sí. Claro. Eso cambió mucho, la actualidad del barrio en ese sentido la ha cambiado mucho. Bien, coméntame, Yanina. Sí, tenemos propuestas nuevas. A ver, ¿cuál es el? A ver, retomar el arreglo del salón, porque de ahí parten un montón de actividades para los vecinos. ¿Tienen salón comunitario? Tenemos, sí. está terminada la obra del casi, agua. Claro, estamos a unos 80% de refuncionalizarlo. ¿Falta cerrarlo? ¿Está cerrado ya? Sí, no, está cerrado. Bueno. Está cerrado, lo estuvimos renovando porque había sido víctima de vandalismo y todas esas cosas. Sí. Para a empezar a hacer talleres, ¿o no, Martino? Usted que fue intendente. Sí. Bueno. Sirve eso, ¿no? Ya los, está, los talleres en los barrios, en las comisiones vecinales. Eso es una de las cosas que encabeza nuestro vicepresidente, Ismael Acuña. Una preguntita. Sí. Arbolado, ¿hay árboles ahí suficientes en el barrio? Porque tenemos la comisión de arbolado que también le vamos a hacer esa misma pregunta. Falta lo que es la gran cortina forestal. Porque el gobierno de la provincia dice que está haciendo forestando Córdoba. Bueno, muchachos, reclamen ahí también. Bueno, justamente ayer estuvimos reunidos, nos invitaron a participar de la reunión que hizo la cooperativa conjunto con el gobierno de la provincia de Córdoba. Ahí en el auditorio de la cooperativa. Y nos van al barrio aeronáutico, nos van a donar arbolado para una parte, digamos, para la cortina forestal. Bueno. Es necesario, ¿no? Sí. Es un barrio que es necesario. Si usted me estuvieron hablando de la fumigación y o pulverización, les corrijo, porque ya me lo corrigieron a mí. Bueno, hace falta la cortina forestal para los agroquímicos, para que justamente tener esa barrera natural. Coméntame, Yanina, ¿qué alguna otra cosita más hay? Bueno, tenemos talleres para aprendices, para los jóvenes. Tenemos ganas de enseñarles electricidad, soldadura, la gimnasia para los adultos mayores, los niños, la escuelita de básquet ya está funcionando en el barrio. Ajá, eso Rocío Comba se arrimó, la secretaria de deporte y ya. A través de asunto vecinal lo gestionamos. ¿Se llevan bien con Diego Paulus? Sí, sí. Sí, tenemos muy buena relación. Sí, sí. ¿Y con Marco Ferrer los atiende? Sí. ¿Y el tío? ¿El tío Bonzano? ¿Y Juan? El Juani es más, creo que me corta más que... Bueno, Juani, atiende el sobrino, si no está todo mal, ¿no? Pero, bueno, de la lista opositora, ¿qué tienen para decir? Dicen que ustedes son oficialismo, que el oficialismo, que tuvieron un par de irregularidades en el armado de la lista. Sí. Yo, o sea, hay un dicho que dice que el ladrón piensa que todos son ladrones. Sí. O sea, nosotros tenemos una lista plural. En todo sentido. Claro, yo soy, por ejemplo, yo soy radical, ella pertenece a la ATE, tenemos gente que ha militado dentro del peronismo. O sea, tenemos una lista muy plural, con diferentes ideas, y creo que lo hemos venido mostrando estos dos años en lo que hemos venido haciendo en el barrio. O sea, nosotros, nadie nos dijo, che, hagan esto. Nosotros lo encabezamos de propia voluntad, sin ser nada más que vecinos. Está bien. Yanina, te damos el último minuto final. El tiempo es tirano en la televisión. Te doy un minuto final. ¿Por qué tendría que el vecino votarlos el próximo 8 de agosto? Bien. El 7 de agosto. El 7 de agosto, disculpe, perdón. Que dicho 7 de agosto. Sea de paso, es a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ahí en el salón, pueden votar todos los vecinos que tengan de domicilio en el barrio o un servicio a su nombre. Y yo creo que nos tienen que acompañar porque tenemos ganas, ya venimos trabajando sin ser comisión. Y bueno, y tenemos mucho para brindarle. Bueno, gente joven. Acompañen. Bueno, me alegro porque
hace rato que venimos pregonando de los nuevos dirigentes, ¿no? Nico y Giannina. Giannina, con G. Giannina, bueno, son los nuevos dirigentes que pretenden justamente mostrarse en la ciudad de Monforte. Perdón, en la ciudad de Río Tercero. Bueno, termino el primer bloque y pronto estaremos con la comisión de arbolado. También, tema súper interesante. Y sí, la etapa final, sí, con el ex intendente, ¿no? El pelado Alberto Martín. Satén Lencería, calidad, variedad, precios los mejores. Todos los talles, lo último en la moda. También hombres y niños, visitanos, la mejor atención. Satén Lencería, Vélez Arfield 256. Tripi, la empresa joven que brinda más que un buen servicio, compromiso y seguridad a sus clientes. Tripi Remis, Tripi Taxi, Tripi Woman, servicio de cadetería y encomienda. También podés descargar la aplicación por Play Store como Tripi Río Tercero. Teléfonos 649-333, teléfono celular 3571-543837, 3571-557444. Con Tripi, viaja fácil y seguro. Auspicio este bloque Vía Plan. Vía Plan. Cumple tus sueños, tu auto, tu vivienda o tu bici con amplia financiación. Vía Plan. Consultas WhatsApp 3571-358-767. Vía Plan. ¿Qué tal? Buenas noches. Segundo bloque de Sin Pelos en la Lengua. Y bueno, en esta ocasión, tenemos los nuevos integrantes de la Comisión de Arbolado Municipal, creado, me decían recién los muchachos, creado en el año 2014, ¿no? Una ordenanza que tuvo, en principio, se creó justamente para el cuidado del árbol. Recuerdo en aquellos casos siempre había al lado del río Taramuchita una reserva, el Caracol, que también necesitaba cuidado, bueno, y algunas cuestiones, sobre todo de esa reserva del Caracol, que necesita más que cuidado, más que una comisión de arbolado, ¿no? ¿Qué tal? Para ello está con nosotros Jorge Gautero, un muchacho que lo conozco hace décadas. Y Ángel Pretini, que lo conocí recién, papá de Gustavo Pretini, abogado, en fin, también, siempre inmiscuido en la cuestión política de la ciudad. ¿Qué tal? Buenas noches, gente. Buenas noches, Tito. Bueno, gracias por compartir con nosotros nuevos pensamientos. Siempre recién tuvimos nuevos dirigentes. Y bueno, me alegro que en este caso nuevos dirigentes se involucren en las instituciones y sobre todo el cuidado del medio ambiente. Cuénteme quiénes integran la Comisión de Arbolado. Bueno, en la comisión estamos, en la comisión coordinadora, estamos 17, 19 personas. En la comisión de arbolado, 19 personas. 19 personas. Pero la comisión tiene una coordinadora, que es una chiquita, ¿no es cierto?, para que nos reunimos y tomamos medidas, por supuesto siempre, con conocimiento del resto de la comisión, porque la comisión es el que quiera integrarse y colaborar puede sin ningún requisito, ¿no es cierto? Toda esa gente que se inscriba, que se anote, dice yo quiero ser parte del grupo, se anota y hay una comisión coordinadora que es la que nosotros integramos, donde él es el presidente. Sí, me llama la atención rápidamente para entrar en tema sobre esto, los nuevos loteos, algunos no tienen la cantidad de arbolado que uno quisiera, ¿no? Que quisiera. Se desmontan campos que se hacen rápidamente loteos, tienen muy poca forestación. Sí. Sabemos que la ciudad tiene cada vez más loteos y en este caso, debo decir, menos forestación. Es una realidad, sí, de la ciudad. Con respecto a los loteos, ahí estamos averiguando por algunos loteos que
No sabemos si están loteados con el permiso correspondiente del Consejo Deliberante y además están ya en zonas que son declaradas, primero, zona municipal protegida, un área municipal protegida, y segundo, ya declaradas en guarda por la Ley de Bosques Provincial. Así que bueno, hoy justamente enviamos una nota al Consejo Deliberante consultando para saber cuál es el estado de algunos loteos. Bueno, me la dejaste picando. Estamos hablando de terrenos al norte del río Taramochita. Exacto. Evidentemente, exacto, por ahí anda la cosa, ¿no? Sí, sí, sí. La Reserva Caracol, al lado del portal hay varios, atrás de la cancha de Atlético también unos loteos nuevos. Sí, 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 sí. Bueno, es preocupante que no haya un plan integral, ¿no? Ahora el gobierno provincial salió con esto del plan forestal. Sí, está el plan forestal del gobierno provincial, al que, bueno, le damos una cálida bienvenida, lógicamente. Estuvimos reunidos con el intendente, que nos recibió, la verdad que muy bien. Hablamos sobre el tema, creo que el municipio apoya a la iniciativa. Y estuvimos en la presentación, que fue en el auditorio de la cooperativa, y quedamos en realizar una reunión con la gente de las comisiones, junto a la cooperativa, de las comisiones barriales. Bien. Para dar nuestra mirada sobre la necesidad de la plantación primero y después de qué tipo de planta en las veredas y qué tipo de plantas mejores para las plazas. Así que, bueno, esta semanita también tenemos una reunión ahí con esa gente. Bueno, la gente de candidata a la Comisión Vecinal de Barrio Aeronáutico tocó un tema sobre las cortinas forestales en la zona periurbana, ¿no? Y todos sabemos que Aeronáutico, ahí a metros, tiene el campo. Digo, y uno cuando recorre la ciudad, el anillo, por ejemplo, de circunvalación, no está, está poco forestado, sí, diga, sí, o sí. No está forestado en los lugares. Mira, con respecto a eso, hay un par de temitas que se tienen que solucionar para poder realizar obras de esa magnitud. Primero, que tenés que tener en cuenta que un plan de forestación es un plan mínimo, bien hecho, de 4 o 5 años, porque no solamente es poner la plantita y listo. Hay que regarla, hay cuidarla. Hay que cuidarla mínimamente 2 años. Tenemos un vivero municipal que funciona espectacularmente. Hacen un trabajo bárbaro ahí y gente que se dedica al arbolado en la municipalidad, que también trabajan fenomenalmente, pero necesitamos, inclusive se lo pedimos al intendente y él, la verdad que estuvo muy de acuerdo y lo iba a charlar con su equipo. De hecho, quedó en formar otra reunión junto a parte del equipo con la comisión. Lo que se necesita es un área o un departamento, como le quieran llamar, dentro de lo que es espacios públicos o en realidad obras públicas, que se dediquen a mantener todas estas forestaciones, porque de nada sirve hacer forestaciones si después no se cuidan. Tal cual. Bueno, pasó en la ruta que va a Corralito, el gobierno provincial años atrás hizo una cortina forestal, la mitad quedó, la mitad no, ¿no? Sí, 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 lamentablemente pasa eso. No es tan difícil, no es tan complicado, no se necesita mucha gente ni muchas herramientas. Simplemente, bueno, destinar, sí, un grupo de personas. Seguramente algún presupuesto menor o no sé, el tamaño que tenga que ser el presupuesto que se pueda destinar a eso también. Eso lo verá después el Ejecutivo. Pero bueno, destinar un área específica para lo que es arbolado. ¿Qué idea tiene usted sobre... A ver, es una mirada mía, pero ¿qué mirada tienen sobre el arbolado en el pleno centro? Para mí es faltante, pero bueno, es una mirada de un ojo nada más. Sí, sí, sí. No, sí, yo concuerdo totalmente. No hay un solo árbol. Personalmente, pienso que Río Tercero es una ciudad en la que tendríamos que tener, solamente por la población, 1.000.000 y pico de árboles. Si contamos población y auto, 1.500.000 de árboles. Y a eso le sumemos el polo químico. O sea, estamos lejos de eso, pero bueno, yo creo que de a poco y paulatinamente se puede ir haciendo algo importante. Pero la idea, ¿van a hacer una propuesta ustedes a través del centro comercial, municipio, sobre el,
sobre el arbolado en el centro? La intendencia, la municipalidad, salió publicado en los medios de que iban a hacer la primera cuadra de la calle Libertad, sí, con el nuevo proyecto para ver cómo caía en la sociedad, una cosa así, el nuevo proyecto que ellos tienen para hacer el nuevo centro. Ahí habría que ver, yo traté de buscarlo, no lo encontré, cuál es el proyecto en sí, es decir, si tiene algún lugar donde de ciclovías, si tiene arbolado o no, si tiene islas en el medio como hay en un montón de lugares, ¿no es cierto?, alguna isla verde y que los vehículos pasen, si pasan, muy poquito, chiquito, en fin. Hay un proyecto, está el proyecto, creo que está concretado. Sí, de todos modos, a ver, si ustedes no insisten y si no están detrás del tema, para eso las comisiones justamente se conforman, digo, hay que hacerle entender al gobernante que hace falta arbolado, no hay más pero ya, el centro debe tener arbolado, o sea, no hay tutía ya. Sí, sí, corresponde. De todas formas, hay una cosa que... Voy a recordar a una persona que la conocemos todos, se llama Reinaldo Fuensalida. Que es el, tiene el nombre, le pusieron el nombre al... Don Reinaldo. Don Reinaldo le pusieron el nombre al vivero. El vivero nuestro se llama Reinaldo Fuensalida. Ese hombre me dice una vez, mira Ángel, no hace falta más ninguna ordenanza, ninguna ley, ya está todo escrito. Lo que hay que hacer es cumplir lo que está escrito. Y cuando usted agarra empezamos a hablar del área verde del río, ahí, ¿no es cierto?, la zona protegida. Hay una ley que es la 9817, donde dice del ordenamiento del bosque nativo. Está clarito. Hay una ordenanza municipal que sancionaron en la época de Alberto Martino. De Alberto Martino, sí. Que establece cuál es, que hay, que lo declara como es reserva municipal autóctona protegida. Algo así. Lo único que le faltó a esa ordenanza es establecer los límites dentro del ejido municipal. Entonces no se sabe bien, pero las leyes están. No sé, la ley esta 9817 de la provincia dice que el suelo que tiene monte autóctono al 2010, que es la fecha de la ley, no puede ser el suelo no puede ser destinado a otro uso. Es decir, que cuando lotean un lugar que tiene un monte autóctono, están faltando la ley, están cometiendo un delito ambiental. Termino. La ley, la ordenanza nuestra, la 2843 del arbolado urbano, que incluye al centro de la ciudad. Sí. ¿No es cierto? Está clarita. Pero no se cumple. Ahí bueno, está el tema. Bueno, los tiempos son tirando a televisión. Bueno, ha pasado con nosotros la idea, ¿no?, de la comisión, las nuevas ideas, bueno, nueva gente de la Comisión de Arbolado Municipal. Gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias. Sus pareceres. Satén Lencería, calidad, variedad, precios los mejores. Todos los talles, lo último en la moda. También hombres y niños, visitanos. La mejor atención, Satén Lencería, Vélez Arfields 256. Trippi, la empresa joven que brinda más que un buen servicio, compromiso y seguridad a sus clientes. Trippi Remis, Trippi Taxi, Trippi Woman, servicio de carretería y encomienda. También podés descargar la aplicación por Play Store como Trippi Río Tercero. Teléfonos 649-333, teléfono celular 3571-543837, 3571-557444. Con Trippi, viaja fácil y seguro. Auspicio este bloque Vía Plan. Vía Plan. Cumple tus sueños. Tu auto, tu vivienda o tu bici. Con amplia financiación. Vía Plan. Consultas WhatsApp 3571-358-767. Vía Plan.
y estoy con una, en realidad, tengo el orgullo de conocerla hace un tiempito atrás, no mucho, de los nuevos dirigentes que se empezaron a visualizar en esto de su trabajo territorial. Estamos hablando de la licenciada Carla Belén, actual gerenta de ANSES Río Tercero. ¿Qué tal? Buenas noches, Carla. Buenas noches, ¿cómo estás, Justo? Bueno, primero, ver crecer las personas, su trabajo. Hemos charlado inclusive de política, ¿te acordás? Tiempo atrás. Y bueno, ver que estás en un lugar justamente con mucha responsabilidad de ANSES. Vemos un trabajo de este lado, se ve un trabajo prolijo. Y por supuesto, lo que correspondía en algún momento dar la cara cuando algunas cuestiones hay que corregirlas, ¿no es así, Carla? Sí, hasta el momento se está llevando un trabajo bastante prolijo, como vos lo decís. ANSES estaba bastante revuelto, tenía mucho atraso en lo que era previsional. Cuesta, pero al día de la fecha estamos bastante al día. Río Tercero está aproximadamente por mes, estamos liquidando 130 jubilaciones y pensiones por mes. Es un gran número que implica que dentro de 60 días esas 130 personas van a estar jubiladas o pensionadas y eso vuelca al consumo interno. Se trabajó mucho para lograr volver a tener el cómputo que es que se realice la totalidad del trámite previsional en la ciudad de Río Tercero. El anterior gobierno lo había centralizado en lo que era la regional y habían puesto como cuellos de botella que hacían que se demorara muchísimo la finalidad del trámite. Se trabajó bastante para volver a tener los cómputos en las distintas UDAIs y bueno, y hacen que garanticemos que si tenemos alguna dificultad con algún tipo de trámites, tenemos al lado, en la oficina de al lado, al iniciador, al abogado dictaminante, al computista, para hacer un trabajo en conjunto y que tenga un buen resultado y rápido. Eso se ve reflejado en estos números que tenemos. Sí, su antiguo gerente, Fito Almada, que era justamente del PRO, de la línea del PRO, él siempre decía que su trabajo ha sido impecable, él lo vendía así. Pero todos sabemos que la última gestión de Macri, los últimos años, en realidad los últimos dos años, justamente tuvo esas deficiencias, donde los jubilados, la cantidad de pensiones no contributivas no resueltas, por ejemplo, donde justamente ustedes tuvieron que empezar a resolver ese tema. Bueno, justamente las pensiones no contributivas por invalidez durante el gobierno de Macri no salió prácticamente ninguna. Al día de la fecha todavía tenemos mucha antigüedad porque cuando dejó el gobierno Cristina, asumió Macri, al tiempo las pensiones no contributivas en principio se resolvían en el desarrollo social de Nación. Macri las pasó así como de la nada. ANSES, de la noche a la mañana, sin una circular, sin una normativa que explicara cómo se debía hacer el trámite, eso llevó a que durante cuatro años no salió ninguna pensión y hay gente al día de la fecha que inició el trámite en desarrollo social, su trámite todavía está perdido, está digitalizándose y esa gente todavía estamos buscándole la forma de que se pueda pensionar porque la verdad es gente que lo necesita y tiene una discapacidad. Pero bueno, ahí demuestra los gobiernos de país que uno decide querer y tener. Tenés un gobierno que piensa que no es necesario darle atención a esas personas discapacitadas y tenés un gobierno que sí piensa que que tenemos que tener un Estado presente y que dé respuesta a esas necesidades. Esta gente no puede haber pasado más de cuatro años esperando una pensión no contributiva. Se está trabajando de lunes a lunes lo que es el AMBIS para resolver estas pensiones porque había mucha, mucha demora. Así que sí, hay mucha diferencia. Sí, hacemos hincapié en esto, ¿no?, de las pensiones contributivas porque ha sido, la verdad, un verdadero desabrupto, ¿no? En esto, a ver, Carla, vos que has recorrido el territorio, has hecho barrios en esto de ayudas sociales, el vecino de tu casa, es la vecina de tu casa. La que, después podemos discutir si la mínima es alcance o no, pero, sí. Pero es otra historia, pero por lo menos que tenga un ingreso, ¿no? La verdad que da pena a estas cuestiones que el gobierno anterior no pudo resolver. Sí. ¿Trabajas independiente? ¿Te sentís suelta? ¿Te sentís atada? Bueno, trabajo bastante independiente, me siento con la libertad de buscar la mejor forma para llevar adelante la gestión, pero me siento muy contenida con el grupo que tenemos desde la regional, que ante cualquier dificultad o ante
algún problema, estamos contenidos, todo el grupo de jefes y jefas, estamos contenidos por si necesitamos apoyo, ya sea que venga un operativo territorial, por ejemplo, una unidad móvil, nos van a brindar el apoyo, digamos, estamos bastante contenidos, pero tengo la libertad de poder tomar algunas decisiones que busquen mejorar la atención y la gestión. Carla, vos sos parte de la Cámpora de Río Tercero, y muchas veces se denota o se dice que la Cámpora ocupa lugares, no digo de los más, en el caso tuyo, no, pero digo de gente que la Cámpora, bueno, ¿hay gente que trabaja militante de la Cámpora en ANSES? No. Viste que se habla también de fábrica militar, se habla en ese sentido de fábrica. Sí, por lo que veo, sí hay gente que se cree que toda la gente nueva que entra a algún lugar es de la Cámpora. En este caso, sí, yo soy de la Cámpora, milito hace muchos años, pero no es la realidad de todos los lugares públicos. Está bien. Así. Lamentablemente en ANSES no. ¿Qué es de la vida de nuestra amiga Pili Gil? Sí, Pili está estudiando en Córdoba. Que termine estudiar entonces. Exactamente. Vamos, sí. Argentina. Ya está por terminar, le falta muy poquito. Es asesora de Gaby, también está trabajando junto a Gabriel Esteves. Exactamente, nuestra diputada nacional del Frente de Todos. Y bueno, sigue militando y es la referente departamental de la Cámpora. Mira vos, bueno, te voy a decir, vamos a tocar un tema político. Bueno. Tuviste la mesa acompañando acá serio a Pecho López en esto para las legislativas. ¿Pensás que hay otras vías, como las hacemos por Córdoba y por las del Junto por el Cambio, o solamente hay dos vías, ustedes y el macrismo, o el Junto por el Cambio? No, yo no sé si son dos vías, porque si lo decís de esa forma es como una tremenda grieta que nadie quiere, pero entiendo que son dos proyectos políticos distintos. El Frente de Todos está apoyando un proyecto nacional que tiene un proyecto político para cambiarle la realidad a la gente. No sé la oposición si tiene un proyecto político. Leí que había una, creo que es candidata de acá, de la oposición, que es candidata no sé a qué. Gabriela Brouwer Coni. Sí, que decía, ella es presidenta del Consejo Liberante. Bueno, esta chica, que decía que había que ponerle un freno al kirchnerismo. Digamos, un freno a la producción, al crecimiento, no sé por qué decir un freno. Me parece que hay que hablar de proyectos políticos y proyectos que le cambien la realidad a la gente, no a un grupo de políticos. Estamos hablando de dos proyectos. No sé si el Frente de Todos sí nos representa, me representa a mí. Yo creo que es la vía que le da la posibilidad a la gente que pueda salir adelante porque hace políticas que le van a cambiar la realidad a la gente, como por ejemplo el reconocimiento de aportes por tareas de cuidados que se empezó a implementar el día de ayer. Uh-huh. Son políticas que le cambian la realidad a la gente. No sé si la oposición tiene ese tipo de políticas que quiera que le cambie la realidad a todos. Carla, yo siempre sostengo que estos gobiernos populistas tienen justamente algo que deben corregir. Y es tanto asistencialismo con muchos subsidios, tarjeta alimentaria. Pero si uno no genera trabajo, es difícil salir de ayudar a la gente. No me gustó mucho lo que has dicho, pero digamos, ¿cómo hubieses hecho vos para salir de una crisis que después el macrismo si no asistías a esa gente que no tenía ni para comer? Sí, entiendo lo que vos me decís, que hay que generar trabajo, sí, porque la única forma de dignificar a una persona es a través del trabajo. Ustedes siempre se enojan cuando el periodismo dice algo. No, porque es como, no sé, como que me dio la impresión a que decir de asistir. No, me parece que es una política, que es un derecho. No, que hay que darles herramientas. Que sostengo que asiste, el Estado asiste. Sí, es que tiene que asistir, el gobierno tiene que estar para asistir a estas personas que no tienen quien las asista. Que haya un gobierno que no quiera asistirlas o que no vea esta realidad y que no haga nada ante esto, digamos, es otra cosa. Me parece que sí o sí el gobierno, ya sea municipal, provincial o nacional, tiene que asistir de alguna forma si hay algún tipo de dificultad o alguna pobreza o algo que se esté viviendo. Bueno, de eso se trata, ¿no? Estamos en democracia, se trata de opinar y bueno. Yo no me enojo con usted, al contrario, siempre bienvenida a nuestra casa y siempre bienvenidos son los espacios políticos de izquierda, de derecha o de centro. Ha pasado con nosotros Carla Belén, insisto, con mucha proyección, la joven, la licenciada, integrante de la Cámara Río Tercero y gerenta de la UDAI de la ANSES Río Tercero. Muchas gracias, Carla, por venir. Gracias a vos.
Promoción Día del Niño, Vía Plan, cumple tus sueños. Estamos con la gente de Vía Plan, con Moncho, es el amigo Monchito, y por supuesto con Guillermo, hablando sobre la promo del Día del Niño. Bueno, Vía Plan, cumple tus sueños. Chicos, es todo de ustedes. Un gusto, Tito, ¿cómo estás? Cuente, amigo, que me quiero, tengo mi hijo, mirá, que quiero una bicicleta. Te explico, tenemos un Rodo 20 para los niños, especial para que empiecen con sus edades, ¿viste? Que les gusta saltar, que les gusta tirar un truquito. Con una entrega de 20 mil pesos se financia hasta en 12 cuotas de 3.500 pesos. Exacto. Gringo, tu hijo, pueden ir a buscar una bicicleta, ¿eh? Vayan de parte de Tito, del Sin Pelos en la Lengua. Guillermo, ¿qué otra promoción tenemos? Tenemos varios estilos de bicicleta en lo que es la promoción del mes del niño, ¿sí? Como decía Matías, acá mi compañero, tenemos para los más chiquitos, pero también tenemos para los más grandes en lo que es Rodo 29 o un Rodo 26, por ejemplo, para las mujeres. Lady, bicicleta es lady. ¿Cuánto? A ver, tengo 20, 30 mil pesos. Haces una entrega de 20 mil pesos y el resto te lo podemos financiar. Y hasta 12 cuotas de 3.500 pesos. Tengo solamente DNI, Guillermo. No hay ningún problema. Llegaste, Tito, te estamos esperando allá. Hacemos ahí, afinamos el número y se puede hacer. Tranquilamente te vas a poder llevar la bicicleta. Bicicletas para chicos, para chicas, nenas, niños, adultos, competición. Exacto. Mujeres, bueno, aprovechar la oportunidad. Vamos, gringo, vamos en moto, todos por Vía Plan, cumpliendo tus sueños. Satén Lencería, calidad, variedad, precios los mejores. Todos los talles, lo último en la moda. También hombres y niños, visitanos. La mejor atención, Satén Lencería, Vélez Arfield 256. Trippi, la empresa joven que brinda más que un buen servicio, compromiso y seguridad a sus clientes. Trippi Remis, Trippi Taxi, Trippi Woman, servicio de carretería y encomienda. También podés descargar la aplicación por Play Store como Trippi Río Tercero. Teléfonos 649-333, teléfono celular 3571-543837, 3571-557444. Con Trippi, viaja fácil y seguro. Auspicio este bloque Vía Plan. Vía Plan, cumple tus sueños, tu auto, tu vivienda o tu bici con amplia financiación. Vía Plan, consultas WhatsApp 3571-358-767. Vía Plan. Bueno, estamos en el tercer bloque de Sin Pelos en la Lengua. Estoy con un hombre, un muchacho, un ex intendente, que hace décadas que lo conozco, de la juventud que lo conozco, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, Alberto. ¿Cómo andas, Tito? Un gusto. De la época del secundario nos conocimos, así, imagínate. Hay algunas anécdotas todavía ahí de esas épocas, pero vamos a dejarlas pasar. ¿No? Vamos a hablar sobre, si te parece, vamos a hablar un poco sobre tu lugar de trabajo, sobre dónde estás trabajando en la Agencia Córdoba de Deportes. Te veo muy activo y hay una foto que plasma, que la estamos viendo en pantalla, el trabajo. Te vi una foto con Marco Ferrer en la inauguración de un centro de padre, ¿no? Y la verdad es que me cayó muy bien esa foto, donde siempre fuiste un tipo abierto, cascarrabia, pero abierto, con muchas ideas propias de los que te conocemos, propias ideas políticas, ¿no? Pero me trajo, la verdad, me cayó muy bien esa fotito a mí. En primer lugar, con Marcos somos amigos, así que no tiene que sorprender una foto con él. Aparte, bueno, fue justamente en la inauguración de un centro deportivo de pádel nuevo que se inauguró en la ciudad, de Blindex, que es la nueva moda ahora que se utiliza, la nueva modalidad, algo muy lindo para Río Tercero,
Y bueno, fuimos invitados, él como en su carácter de intendente y yo como vocal de la agencia Córdoba de Deporte, así que pues, le decimos a Lucas Gómez, que está encargado ahí del complejo, de la invitación. Pero bueno, obviamente la foto con Marco no tiene que sorprender absolutamente para nada, todo lo contrario, así que es mi amigo el que me sucedió. Está bien. No, porque y en tu trabajo, digo, has estado en el municipio de Gobiernos Radicales, ahora estás en el gobierno de Hacemos por Córdoba, pero también te has permitido otras licencias. Recuerdo, por ejemplo, haberte visto en un palco en plena campaña de Scioli. Yo estaba en ese momento, estaba, digo. Y la verdad que no se murió nadie y siguió la vida. Y... Sí, porque parece que algunos en la política lo ven de una manera muy dramática. Y yo la verdad que yo la veo muy descontracturada, la política. Yo hago lo que pienso, lo que siento, y lo cual estoy convencido que es lo mejor, no para mí, sino lo que yo considero que es mejor en su momento. Pensé que era lo mejor para el país, porque yo tenía mi propia convicción, por más que la ola en Córdoba iba para otro lado. Ahora con el diario El Lunes no vamos a poner a discutir quién tenía razón y quién no, eso lo vamos a dejar de lado. Pero después el hecho de participar en un gobierno provincial, que es un color político distinto al que yo soy, que yo soy nacido radical y me voy a morir siendo radical, pero yo no sigo a ciegas el color político. O sea, a mí me gusta ver las personas y... si representa el ideario de lo que yo considero que es lo mejor para la gente. Eso es lo que yo sigo. Porque si no me parece que por ahí nos quedamos medio estancados en la política, en las apreciaciones, y seguimos fomentando grietas, y seguimos como estamos. La historia del país nos demuestra que no vamos ni para atrás ni para adelante, más cada vez vamos más para atrás. Entonces me parece, y yo estoy convencido, que el modelo Córdoba es un lindo modelo para exportar el país, que independientemente de los colores políticos que uno tenga, se respetan absolutamente a todos, y ojalá que el país fuera así. Y yo, esas son las ideas que yo sigo, independientemente de quién las lleve, de qué color político las represente, las lleve a la práctica, ¿no? Sí, yo te conozco durante años, conocí tu carrera, de los inicios de tu carrera política, te seguí, bueno, te he visto tronando de trono, hablando de trono, con el gobernador, aquella larga fila que te hizo una sonrisa de sentirte rey por algún momento con el gobernador. Sentí rey por un emperador por un día, el 9 de julio. Porque, bueno, Alberto, digamos, miles de gente aplaudiendo, digo, no ha sido poca cosa ese día patrio. Sí, fue algo lindo para la ciudad, obviamente para mí personalmente, es uno de los recuerdos más hermosos que tengo de mis 8 años de intendente, pero más allá de eso, de mi gusto personal, fue algo muy emotivo y muy lindo para toda la ciudad. Y que un gobernador nos reconozca para hacer una fiesta patria acá en la ciudad, bueno, significa mucho para nosotros eso. Sí. Y bueno, por eso digo, ojalá yo soy convencido de que esa forma de trabajo que hemos tenido con el gobernador Schiaretti, cuando yo he sido intendente, inclusive ahora mismo con Marcos ahora que es intendente, y él está trabajando fuertemente en política dentro del radicalismo, dentro de un espacio radicalismo, y sin embargo, con el gobierno de la provincia mantiene una relación institucional excelente, o sea, no se le niegan obras a la ciudad, ni mucho menos porque él esté en otro lugar, digamos, político. Yo no me olvido lo que me dijiste hace meses atrás, que me decía, el radicalismo puro no va más para el municipio. Palabras más, palabras menos, dice, muchachos, hay que agrandar la base electoral. ¿Te acuerdas o no? Sí. Hay que agrandar la base electoral. En realidad, lo que lo conocemos, Alberto, va para una propuesta local, provincial, lo que sea, de agrandar la base electoral. No, que yo estoy convencido que esto desde el país, pasando por la provincia, llegando al municipio, ya me parece que hoy por hoy lo que impera es hacer los frentes, hacer un frente para poder gobernar. Por a lo mejor podría el Río Tercero, a lo mejor no tanto, porque es más chico, nos conocemos más, es más personalizada la elección. Pero está comprobado fundamentalmente a nivel nacional que si no se amplía la base electoral es imposible poder gobernar y que este país salga adelante. Y quizás ese fue el error más grande que cometió Macri y su gobierno, el haberse encerrado ellos mismos. Era nomás el hecho de, junto con el cambio y con el radicalismo
acompañaba a nivel parlamentario. Después, en cuanto a las decisiones ejecutivas, era simplemente decorativo, lo que el papel que cumplió el radicalismo. Y bueno, y cuando se ganó la elección legislativa del 2017, eso le hizo creer que ya se llevaban todo por delante. Y bueno, fue el gran error, lamentablemente fue el desencadenante de esa elección, a que se cerrara el PRO o el macrismo hacia adentro y no se abriera hacia el resto del peronismo, hacia le diera más participación al radicalismo, y terminó como terminó, es lo que tenemos ahora en el país. Es un análisis político que yo hago y que lo hemos charlado un montón de veces. Uno ve el modelo que tiene el gobierno de la provincia, es totalmente distinto, al contrario, está siempre pensando en tratar de ver cómo amplía su plataforma electoral, su base, incorporando cada vez más partidos, más representantes de instituciones, dándole espacio por ahí a los que son independientes. Bueno, eso, por eso digo que por ahí no me canso de repetir que es lo que le haría el modelo de Córdoba, que le haría falta al país. Porque yo hoy creo, hoy estoy convencido que son los frentes los frentes electorales los que hoy van a poder sacar adelante este país y poder afianzarlo en una política de crecimiento durante muchos años. Si no, la verdad, vamos a ver cada vez más a muchos de nuestros hijos que se van fuera del país buscando un futuro mejor, lamentablemente, y con mucho dolor, ¿no? Tu último tramo de la gestión, una pregunta incómoda, tu último tramo de la gestión, sobre todo en el último año, se vio en realidad opacado por la falta de circulación de dinero dentro del municipio. Llegaste con unos funcionarios, cantidad de funcionarios acotados, digo, con una fiesta nacional de deportistas que también costó millones, que después se vio reflejado justamente en las arcas municipales. ¿Qué tenés para decir de eso? No, lo único que tengo para decir es que, a ver, si vos te compras un auto cero kilómetro, y te compras un auto cero kilómetro, y después te aumenta la nafta todos los meses, te hace cada vez menos posible poder usar ese auto con tanto orgullo te compraste, con tanto sacrificio te compraste, porque no podés hacer un presupuesto en tu casa, no podés armar un presupuesto, proyectar a largo plazo, y eso nos pasa también igual en el municipio, y le pasa a todos los argentinos. Cuando vos armas un presupuesto, en marzo es una cosa, y cuando llegas a mitad de año las reglas de juego te cambiaron totalmente. Y eso lo saben todos, el que no lo quiere ver, bueno, es un problema el que no lo quiere ver. Fue el último año de Macri, ¿no? Digamos. Claro, por supuesto. Si yo empiezo con un presupuesto para poder gastar tanto, y después a mitad de año me viene una devaluación tremenda y una recesión que nadie le esperaba, cuando fue el mes de empezó en mayo y se profundizó después de las elecciones PASO en agosto. Y bueno, esas son las consecuencias que tenemos que padecer los que gobernamos los municipios. Cuando no hay reglas políticas claras en la economía a nivel nacional, obviamente eso nos golpea de lleno a cada uno de nosotros en los municipios, a los gobernadores, pero fundamentalmente también a cada uno de nosotros en la vida diaria y cotidiana. Cuando vos tenés en tu casa pues que podés gastar, tener un presupuesto mensual que va a gastar tanto, y resulta que después del otro mes te aumentaron las cosas el doble y lo que ganas no te alcanza más, ¿cómo haces? Y esto es lo mismo, en el municipio es exactamente igual. A lo mejor puede haber revancha, ¿no? Sobre el último anito, digo. No, si yo estoy quedando en revancha, no. ¿Ah? Yo estoy muy contento como terminó la gestión. Obviamente el problema económico fueron más que nada puertas para adentro. Si hubiera sido tan grave, los que heredaron mi gestión hubiese sido más complicado, y bueno, y no fue así, todo lo contrario. Usted sacrificó un alfil, me parece, para que el juego siguiera, me parece, ¿no? Vamos a verlos en el bar. ¿Te parece, Alberto? Dale, vamos al bar. Bueno, sí, te invito al bar, Alberto, a ver si charlamos un poco y lo distendemos un poco, porque se pone un poco serio, bueno. Che, ¿te parece? Pío Beltrán está en la cárcel. Juan Pablo Peironi. ¿Qué era Juan Pablo? Ah, ¿qué tal? Ah, sí, estamos en el bar. Hola, Alberto. ¿Cómo andamos, Tito? Bien, bien. Sí, Alberto, ¿qué hacemos? ¿Lo metemos, Pío? Ya va a estar unos años en la cárcel, sigue a decir Pío. Ah, es un amigo en la casa. No opino. ¿Ah? ¿Por qué no opina? Yo sé que sos vocal de deporte, tenés que... Tiene que ver con... No soy fiscal ni juez, yo estaba hablando de cárcel, así que...
Bueno, no, está condenado. Yo no, tampoco soy fiscal. Yo simplemente digo lo que la realidad marca, ¿no? Fíjate lo que hace un champán, ¿no? Escuché una versión por ahí. Los champán, les cayó mal a algunos los champán. Aparte del barrio era, no mucho, ¿no? Sí, Alberto, que... ¿Viste que te hinchan las pelotas? Algunos te dicen, che, flaco, pelado, dice, vas a volver a ser intendente, que ahora que estás paracemos por Córdoba. ¿Viste que la gente habla? Vos te haces el soto, te mostrás. Sí, la verdad me rompe bastante las pelotas. Sí, eso, sí. ¿Viste cómo es la gente? Sí, pero bueno, qué sé yo. Yo la gente puede opinar y decir lo que quiera, y puede hacer todas las candidaturas que quieran. Alberto siempre está. Yo hago política, me gusta esto, lo que hago, me intereso porque le pasa a la ciudad. Hoy estoy desempeñando un cargo en el gobierno provincial y el intendente hoy es Ferrer. Y si él lo decide y la gente lo apoya, va a volver a ser intendente en el 2023. Así que. No sé. Así que en eso no creo que no hay ningún tipo de dudas. No sé, déjame decirte, che, flaco, pero escúchame una cosa. Tú eras de Atlético al final. Yo te conocí en Atlético. En Atlético, el viejo Martino. Yo era juvenil. Todos los de la época nuestra éramos de Atlético de nueve. ¿Cómo éramos? ¿Sos de Atlético? Claro, porque te quiero decir eso, porque después. Gringo, vos qué sos. Nosotros cuando en la época nuestra había nueve de Atlético, después apareció Independiente en el año 83, creo que surgió Independiente, claro. Después apareció Vecinos Unidos, y bueno, después uno va, cuando tiene hijos va llevando a los chicos. ¿Pero el corazón tuyo dónde está? No, yo me crié a una cuadra de Atlético, mi viejo tuvo una comisión de Atlético. Yo estuve en Independiente por una cuestión emotiva mía, porque soy hincha Independiente de Llanes. Entonces, voy a ser presidente Independiente de Llanes, voy a ser presidente Independiente de Río Tercero. Flaco, vos saltás de... Me saltás de los partidos, te vas de los radicales ahí al frente, del frente te vas a hacemos. En el fútbol hace lo mismo, al final, ¿de qué juega? ¿De dos, de seis? Yo hago lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta. ¿Sí? Yo no ando pidiendo permiso a nadie qué hacer ni qué hacer. O sea, no. Bueno, pero para mí sos pirata. Fíjate vos cómo te lo conocimos pirata. Te estoy diciendo, si cuando nosotros éramos chicos, o eras de nueve, o eras de Atlético, o de fábrica. No había otros clubes. ¿Te acordás quién era el hinchada Atlético? Me acuerdo. ¿Te acordás vos? ¿Prono? Te acuerdo, Prono, por el Prono. Sí, el bueno. Para descanse. Sí. Estaba Martino, Prono, ¿quién estaba, otro? ¿Quién? ¿Qué Martino? Alberto. Yo no estaba en hinchada Atlético. ¿Vos no estabas? No, estás loco vos. Fíjate en hinchada Atlético, ¿no? No. Tampoco no era Barra Brava. Bueno, pero yo también era el hinchada. Una cosa que no fui. Bueno, pero también yo era. Yo soy pirata. Yo era. Estaba en hinchada. No, mi viejo estaba en la subcomisión, yo iba a ver los partidos. Con sí. El Chacho Moroni estaba, Aimeta, Azurey. Sí, estaba el Mario Colucci, estaba Roata, estaba Ostera. ¿Mario Colucci con el papá de Diego? Claro. Mira vos. Exactamente. ¿El Diego es pirata al final o que también...? Bueno, sí, Mario, el padre, estaba en la comisión, supongo que sí, también es pirata. ¿Ah, sí? Sí, ¿dónde vivís, Alberto? ¿Vivís en Córdoba? ¿Vivís en Río Tercero? ¿Dónde vivís? No, en Río Tercero. Viajo a Córdoba. Viajo lo que haga falta. Sí, te vas en bus, en colectivo, ¿qué te vas? A dedo. De decir, el gringo le toca el bolsillo y dice, che, no tengo... No, es flaca la billetera. Claro, es flaca. Todavía puedo ir en auto. Es flaca la billetera, che. Che, hacemos por Córdoba. Bueno, viste cómo es, lo hacemos por Córdoba, viste, hablan mucho, prometen, pero... ¿Viste cómo es? No, a mí me prometieron, me lo cumplieron, así que yo no puedo decir nada. ¿No? No, en absoluto. Che, ¿vas a estar en alguna comisión? ¿Estás en comisión de Atlético? No. Fui un tiempo a colaborar con ellos, porque la verdad estaba muy aburrido el tema de la pandemia. Acá no había poca actividad deportiva en general, en la provincia menos. Es mala la gente, ¿eh? ¿Sabes qué dice? Che, flaco, ya está, mirá, está haciendo choripán en Atlético. ¿Viste cómo es? Sí, fui como para hacer algo, la verdad que fui un grupo de gente que son todos piolas, comes asado, charla un poco con gente, y la verdad que aburrido de no hacer nada, decidí ir un tiempito ahí a Atlético para ver, a sentir lo que estaba en un club que hace mucho no lo sentía. Che, viste que o también un piratón que ya se puso el color rojo, ¿sabe quién es, no? Un amigo nuestro. No
Sí, Leandro Yagi Nuncio, ¿cómo que no? Yagi. Y bueno, Yagi es como vos, ¿viste? Claro, son azules un tiempo, son rojos. Bueno, déjame. También no, Yagi es piratón. Lo que pasa es que acá siempre hay un preconcepto erróneo de tratar de encasillar a la gente si tiene que estar de un lado o al otro. Lo importante es que la gente haga algo, que se involucre, que participe. Después, ¿de dónde lo hace? ¿De qué lugar lo hace? ¿Dónde lo hace? Son dos monedas aparte. La cuestión es hacer algo, es preocuparse, porque si no sería más fácil estar en el bar como estamos nosotros ahora. Pero flaco, deja de flaco y criticar todo en el bar, y te está lleno de ingenieros, sí. Está lleno de directores técnicos de fútbol, está lleno de intendentes, están todos en el bar ahí. Bueno, hay que ir y jugársela, hacer algo. Bueno, pues es tu opinión, porque yo opino diferente. Yo soy pirata y no me iría de el bar otro. Es más lindo, ¿viste? El bar es muy lindo. Y hablamos todos, ¿viste? ¿Cómo hablas? ¿Hablas por hablar? Se sabe del bar, se sabe todo uno. Che, ¿algún chusmerío que me quieras contar? ¿Hacemos por Córdoba? No. ¿No? No, no tengo chusmerío, no. Realmente no me interesa tampoco el chusmerío, así que... Pero bueno, políticamente algo debe pasar. Y pasará como pasa en todos los partidos, obviamente. Si está mal del corazón, me siento mal del corazón. Tengo que ir a un doctor. Oh, tengo que ir a Juan Pablo Peirone. Me parece bárbaro. ¿Iría? Yo también iría, es uno de los mejores cardiólogos de la ciudad. Bueno, por supuesto que sí. Che, viste que Marco capaz que toma café con Peirone. Y juntos por el cambio, van a entrar juntos. Se había decidido la coincidencia de que van a coincidir provincialmente en el mismo espacio, así que obviamente localmente lo tendrán que hacer también. Y cuando vos vuelvas al radicalismo, vas a estar ahí, los tres van a estar. ¿Y a vos quién te dijo que yo voy a volver al radicalismo? ¡Oh, Dios! Pero bueno, en algún momento tenés que estar. Yo estoy donde yo quiero estar, donde yo considero que es el mejor lugar para estar. Vos me cacarías te recién, pero yo te conozco. Vos en realidad vos no sos radical ni sos de Acción por Córdoba. Yo te autodefino como vecinalista. Vos siempre sos un hombre muy querido por los vecinos. Yo siempre digo de que hay que tratar de ir por la calle del medio siempre, ni un lado ni el otro, porque es lo que nos está llevando hoy por mal camino al país. Entonces, si nos confundimos y nos replicamos en la provincia, nos replicamos acá en Río Tercero, vamos a terminar mal. Entonces, siempre hay que tratar de ir a los que tenemos mayor responsabilidad de representatividad. Tenemos que tratar de ir por una calle en la cual vengan los peronistas, los radicales, los independientes, que hoy son cada vez más. Hoy ya cada vez los peronistas radicales son cada vez menos, son cada vez más los independientes que hay. Vos sabés que es así. ¿Viste quién apareció? El UCD apareció. ¿Lo conoces? Sí. Satén Lencería. Calidad, variedad, precios los mejores. Todos los talles, lo último en la moda. También hombres y niños. Visítanos, la mejor atención, Satén Lencería, Vélez Arfields 256. Trippi, la empresa joven que brinda más que un buen servicio, compromiso y seguridad a sus clientes. Trippi Remis, Trippi Taxi, Trippi Woman, servicio de carretería y encomienda. También podés descargar la aplicación por Play Store como Trippi Río Tercero. Teléfonos 649-333, teléfono celular 3571-543837, 3571-557444. Con Trippi, viaja fácil y seguro.